Fue a fines de la década de los 90 cuando el puerto petrolero, ubicado en pleno casco urbano de Puerto Montt, buscó nuevo emplazamiento. El fisco había notificado a los dueños del término del contrato de arriendo para iniciar un estudio de remediación y establecer posibles daños e impactos ambientales con el fin de darle un nuevo uso. Hoy el proceso está próximo a concluir y los interesados, entre ellos el municipio local, apuestan a quedarse con las 4.5 hectáreas. Funciona el puerto petrolero y lo que estamos haciendo es un monitoreo de dónde están los estanques y esa situación aún no termina. Entiendo que el último monitoreo es en mayo. Hemos oficiado el día viernes a la empresa encargada para que nos informe cuándo van a terminar, pero entiendo que el último monitoreo se realizaría en mayo. Entonces, lo que estamos esperando es terminar con esa remediación para determinar cuál va a ser un mejor uso. Ya tenemos algunas ideas, dado que existieron pozos, las conversaciones que tenemos es ojalá no hacer construcciones en el lugar, a menos que los entes técnicos nos digan otra cosa, pero ya tenemos bastantes ideas de lo que vamos a hacer y la idea es que ese terreno esté a disposición de la comunidad. Mientras no se terminen los estudios, no habrá definición oficial, advierte la autoridad, quien sostiene que inicialmente los terrenos deben ser utilizados para construcciones blandas. Esto no es cualquier terreno, esto es un terreno que tuvo pozos petroleros, no es cualquier lugar, no es que elijamos un terreno que esté bien ubicado, digamos qué es lo que vamos a hacer, no, esto se trata de un terreno que tuvo afectos a contaminación y que por lo tanto debe tener un uso que se compatibilice en la utilización por parte de la comunidad, pero también la seguridad de las personas. Un parque comunitario planteó el municipio y un centro cívico la diputada Marisol Turres. Lo importante, dicen todos, es que la ciudadanía pueda beneficiarse directamente. Por ahora, estas dependencias siguen a cargo del fisco, debiendo desembolsar 4 millones de pesos mensualmente en materia de seguridad.